Esta es la situación que se vive en el sector de Brasilia sobre la carretera interamericana sur, donde se mantiene uno de los bloqueos en Pérez-Celedón. Los buses llegan hasta este punto y tienen que caminar alrededor de 1 kilómetro las personas para llegar al centro de San Isidro de El General. Ah, claro, y ahí de Juan Pablo II, Pavones. Tamaño poco de. Hay que hacerle. ¿Qué opina usted del movimiento y que ahora están por acá? De ahí. De eso no se vería como le dijera. Pero por una parte está bueno, porque legalmente así tiene que ser. Porque yo digo que todo no se puede hacer lo que uno quiera. Tiene que ser en el lugar que somos. ¿Y la otra parte? ¿Qué es el caminar? La caminada, que hay que caminar tamaño poco, y eso perjudica a todo el mundo. Y todavía uno puede mover las varas, digo el otro, pero como el que está en silla de ruedas y que tiene que salir y todo eso, movimientos son muy duros, definitivamente. Del centro, primero fui a Villaligia, después tenía que venir al centro y ya voy para allá. ¿Qué opina usted de que se ha mantenido tantos días el movimiento y que ahora, bueno, están acá? Bueno, no sé, yo no estoy ni a favor ni en contra, ni del gobierno, ni de ellos. Pero soy sincera, siento que después de la pandemia y todo el descalabro que hubo en las finanzas, yo siento que es un error montar una cosa sobre otra. Estábamos mal, ahora con esta huelga, peor. Porque si algunos habían abierto sus locales, sus negocios, y ya se iban por lo menos sanando un poquito, ahora con esto, se fue otra vez, no sé. ¿Es que incrementa la crisis? Claro que sí, porque alguien que quería trabajar ya no puede. Los negocios del centro vacíos, todo paralizado. Entonces yo siento que, no sé hasta qué punto será bueno o es un error, para mí es un error. Tienen que esperar un poquito y dialogar diferente con el gobierno, porque cerrar esto es para perder mucho producto y desempleo más todavía. También se aprecian ya filas de vehículos de carga pesada en uno de los carriles. El movimiento se mantiene y el paso sigue cerrado.